Una persona bastante conocida en nuestro departamento, fue gobernador encargado. ¿En cuántas oportunidades, don Luis F.? No sé, Nacho, como 360 días en todos los encargos. Ya un año. Un año. Bienvenido, Luis Fernando Suárez, ex-Ceres. Entonces, ¿ex-Ceres? ¿Cómo así, Nacho? ¿Usted qué está diciendo? ¿Usted por qué no me le cuenta a la gente qué es eso de los Ceres en la gobernación de Antioquia? Muy bien, Nacho, muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo muy especial para todo su equipo y obviamente para toda la teleaudiencia. En la modernización, en el proceso de evolución que lideró el gobernador Aníbal Gaviria en su primer año de gobierno, se cambió la estructura de la gobernación y se crearon esas secretarías regionales sectoriales, que son unos secretarios que coordinan sectores del desarrollo. La visión de Aníbal Gaviria en sus gobiernos ha tenido un principio muy simple de la administración. ¿Qué presidente de qué compañía tiene 30 vicepresidentes? Esa es la estructura normal de la gobernación. Sí. Al crear estos cargos de secretarios regionales, estos secretarios coordinan secretarías de los distintos sectores. Y eso facilita la gestión del gobierno, acorta el tramo de control y permite hacerle un seguimiento más estricto al plan de desarrollo, a los proyectos y a las metas del plan de desarrollo. Y, doctor Luis Fernando, a mí por ahí alguien me había dicho que de pronto al interior de su familia como que no estaba muy de acuerdo con que usted siguiera en estas líderes políticas, bien complejas entre otras, porque eso son todas las IAS y las IAS y más IAS. Encima. Y usted, ¿por qué cambia de determinación, decide renunciar y se pone en estas? Bueno, Nacho, yo tomé la decisión a conciencia, acompañado por mi familia, unos de acuerdo, otros en desacuerdo, pero todos respetando la decisión final que yo tomé. Yo he sido servidor público por más de 30 años y claramente quiero seguir sirviéndole a mi departamento, a mi ciudad, y de la mano de Aníbal Gaviria Correa, quien me dio el honor de servirle a Antioquia en la alcaldía de Medellín, como vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, en su primera gobernación como gerente del Hospital Mental de Antioquia y nuevamente en esta gobernación, primero como secretario de Gobierno y luego como Ceres de Seguridad Humana. Mi vida ha sido una vida de servicio y en todas estas conversaciones con la familia, pues una de las que más se angustia, se preocupa es mi madre, pero también Sandra, mi esposa. Finalmente Sandra, mi esposa, me da el aval de salir a conversar con la gente, a construir con un camino, porque yo siempre le he dicho a ella que sin el apoyo de la familia es imposible asumir estos retos que finalmente conllevan a que prácticamente los más sacrificados son la familia, porque uno deja de ver los hijos, deja de ver la mamá, deja de ver la misma esposa, y esos sacrificios yo creo que valen la pena hacer.